Buenas tardes, profesor. Bueno, chicos, ha sido un día lamentable. De verdad, he pasado unos tiempo que no le desearía a nadie, pero bueno. A ver qué. Vamos a esperar los 5 minutos reglamentarios. Hasta que vengan tus compañeros. Quiero ayudarme. En el mundo Luana. Todo está ingresando. Y a qué le está ingresando. Pero así ya están todos, ¿no? Compartimos. A ver. Rápidamente, chicos. Buenas tardes, Cristian. A ver. Bueno, tenemos lo siguiente aquí, ¿ya? Tema de hoy día en tutoría y todo este mes. Es las normas, ¿ya? Entonces vamos a ver esta parte rápidamente y luego dejo la tarea. El color amarillito, negrita. ¿Sí? Claro. Profesor, ¿vamos a tener que copiar eso? No, no se copia. Este es un debate nada más. ¿No?
No se copia, no se preocupe. A ver. Ya saben que en su PowerPoint existe esta aplicación Pintón, ¿no? Que te permite agregar diferentes tipos de avatar, ¿ya? Tú puedes seleccionar, vamos a seleccionar un niño, ¿ya? A ver. Que sea gringo, ya está. Cabello suelto, ya está. ¿Ya? A ver. No, creo que sí. A ver, profe, pensé que en Google no se dejaba tarea. No, sí. Esta tarea no es que yo la quiera dejar. El coordinador nos ha dicho que la dejemos. Aunque de repente tu tutorial te dejó. Yo voy a esperar que sí, ¿eh? Que tu tutor te haya dejado. A ver, tenemos aquí las normas, ¿no? Nos dice lo siguiente, es la condición, vamos a agrandarlo un poquito, vamos a dejar esto, vamos a ver el comentario, no entiendo tu pregunta, pero bueno, ya, dice acá, ¿no? Las normas, ¿no? Es la condición de relacionarse con los demás, ¿ya? Pero con las demás personas. Pero estamos en virtuales. ¿Cómo lo haríamos? Estamos en virtuales. ¿Ah? Presencial. Claro, pues. ¿No? Tenemos que, por ejemplo, bueno, yo asumo, espero, ¿no? Que digamos, en el caso de ustedes, ¿no? Como el colegio, bueno, el colegio no es tan grande también, pues, ¿no? Yo sé que ustedes conocen a los chicos de quinto, de academia, ¿no? No sé qué tanto los conozcan, ¿no? ¿Conocen a Carlos Smith? A ver. Vale, ¿lo conoces? ¿Qué? ¿Sí? Ya está. Nicole, ¿lo conoces? Supongo que sí, pues. ¿Ya? Entonces, Minaya también. Todos nos conocemos porque nos hemos visto en persona. Bueno, además el colegio es chiquito. Exacto. No es que sea chiquito, ¿ya? No es tan grande, digamos. Pues, ¿ya? Aparte que, bueno, ¿no? Pues eso ya. Era acogedor el colegio, pues. ¿Ya? Dice, son las condiciones de relacionarse con los demás personas a través de una comunicación permanente fundamental en el efecto del respeto. ¿Y hay respeto? Sí. Pero virtualmente no, pues, ¿no? Virtualmente no. Y nadie te dice que prendas tu cámara, ¿sí o no? ¿Dónde está el respeto ahí? ¿No? No hay respeto, pues. Ya, en virtual no hay, pues, ¿no? Te imagínate que el padre esté conversando con Cristian, ¿no? Qué sé yo, se le dejaron un proyecto, ¿no? Se le puede dejar un trabajo de asignación grupal, ¿no? Y bueno, tiene que reunirse, pues. ¿Reunirse para qué? Para dividir el trabajo. No digo que lo hagan en casa, ¿ya? Es un ejemplo, ¿eh? No digo que se va a hacer. Pero, ¿qué pasa cuando conversan y uno está con su cámara, el otro no está, ¿no? No hay respeto, pues. Por eso dice, es importante la norma de convivencia, el respeto, la tolerancia. ¿Para qué? Para convivir permanentemente bien, ¿ya? En armonía con los demás. En las diferentes situaciones de la vida, ¿ya? Por ejemplo, ahorita todos están con sus cámaras apagadas, ¿ya? Yo no sé, yo en sí, yo no sé qué es lo que hará el profesor Jimmy, pero bueno, ya, él es el encargado.
Profe, ¿va a ser como el año pasado que votaban o cómo? No creo, ¿ah? Porque este es un año nuevo, pues. Yo creo que ya antes votaban. Es claro, sí, te he escuchado, sí, yo te voy a decir sincero, no te puedo decir que no, si yo también a veces sacaba alumnos, retiraba alumnos, ¿no? Pues se también votaba. Claro, yo retiraba alumnos, yo no lo voy a negar, a ver, he retirado, lo máximo que he retirado son, creo que, 6 o 7, algo por ahí, en un aula, ¿ya? Qué fuerte. Pero es que las normas son las normas, pues. A mí me pagan para seguir las normas. Bueno, ustedes prácticamente me están pagando para seguir las normas. Y yo, tu padre, me ha dicho. Yo tengo que seguirlas, pues, ¿no? Pero este año no creo, ¿sabes por qué? Porque se supone que tú has tenido en noviembre, enero, febrero, para comprarte tu cámara, pues, ¿no? O para darle mantenimiento a tu cámara. ¿Ya? Tú has tenido ese tiempo. ¿Ya? Entonces, no creo que haya esos problemas, pues. ¿Ya? Una cosa es que ustedes son tímidos. Eso es muy diferente. ¿Ya? Eso es muy diferente. Tú sabes que esto está siendo en vivo, va a ser subido a YouTube, ¿no? Y, bueno. Todo, bueno, en sí, Como hay protección para que no te ofendas, los comentarios están desactivados, ¿ya? Así que nadie te puede ofender a ti, ¿no? Porque están desactivados, eso es lo bueno, ¿ya? En YouTube, ¿ya? Entonces, pero mis fanáticos que me siguen en las redes sociales dirán, profe, ¿qué pasa? Saludos, son tan tímidos son, ¿no? Pero no, por eso he desactivado el chat, pues, ¿ya? Para que no haya ese tipo de comentarios, pues, ¿ya? Pues es cierto, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces aquí, las actitudes de convivencia. Vamos a agregar un avatar, a ver. Ajá. Ya. Todas son iguales, ¿no? ¿No? Entonces estamos viendo, ¿no?, que las actitudes de convivencia se basan en lo que rige la vida educativa. Por ejemplo, yo sé que su tutor les ha hablado sobre los espacios de estudio, ¿sí o no? Su tutor ya les habló de los espacios de estudio. Sí. Sí, ya les ha hablado sobre los espacios de estudio. Ustedes ya saben que tienen que tener un espacio de estudio y que deben estar con su espacio de estudio, ¿ya? No queremos suicidio ni nada de esto, entonces tienes que estar con tu espacio. Por ejemplo, acá, ya no aguanto. Carlos Elmig, le encantan los animes, ¿no? Por eso, y poner su fondo. Porque pero me dijo que necesita estudio. ¿Cómo? Lo último que dijo, que los suicidios. Que no queremos que nadie se suicide, pues te estresas, ¿ya? El estrés psicológico, por eso te piden un espacio agradable donde tú puedas aguantar, porque el año pasado recomendaban 4 horas de estudio, nada más, ¿ah? Y por eso el año pasado teníamos solamente 4 horitas, ¿no? Obviamente que se bajó la pensión, ¿no? Pero ahora son más horas, creo que son 7 horas, 8. ¿Se han contado? 7, creo. ¿Ya ves? 7 horas que tienes que estar sentado, ¿ya? Imagínate, ¿ah? Por eso más te estresa, pero por eso yo veo acá a Carlos Smith y lo veo con, no sé, él se siente cómodo así, pues, ¿ya? Y ya, pues, no lo puedo criticar, pues. De repente, Fidel no tiene un espacio apropiado, todavía está
en construcción su espacio, de repente Ítalo también nos quiere sorprender con un espacio estudiantil moderno, ¿no? O Toche igual, o Luana también, ¿no? Las mujeres creo que son un poquito más tímidas, algo por ahí, creo que sí, ¿no? Lo demás no, pues, lo demás sí no tienen miedo de mostrar su espacio de estudio, pues. Pero yo te digo una cosa, soy Jimmy nos ha dejado una tarea para todavía, y eso se dicta, eso lo lleva para todos, ¿ah? Ya, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, las actitudes de convivencia se basan en las pautas. Nosotros ya dimos las pautas para la convivencia virtual, ¿ya? Aquí voy a pensar que yo lo dije, ¿no? Yo dije, voy a ponerlo aquí, estas pautas que he encontrado en internet, ¿ya? Y que se presta ¿ya? Estas pautas, ¿no? No sé si lo pueden ver, supongo que lo verán, ¿no? Sí, creo que sí lo ven, ¿no? Me dicen nomás, ¿ah? A ver, ya voy a mover esto para que se pueda ver mejor. A ver, tengo un comentario. El dinero puede ser el conveniente. Sí, puede ser. ¿Ah? A ver. Ser puntuales, ¿no? La puntualidad, siempre, ¿no? Bueno, en ese aspecto, hoy día no les puedo hablar mucho porque yo vine tarde. Creo que me demoré 3 minutos, 5 minutos. ¿Cuánto tiempo me demoré, chicos? Tardan, se me cuento. Sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? De 8 minutos a 9. ¿Sabes? De 8 minutos a 9. Pues, de 8 a 9. Porque como pueden ver aquí en el segundo, mantenemos nuestro micrófono apagado hasta que nos indiquen, pues. En el caso, yo te voy a enseñar algo, ¿ya? Mira, hoy día tuve un problema. Tú le vas a preguntar a los chicos de segundo, de secundaria. Yo estaba aquí con mi micrófono, ¿ya? Haciendo mi clase y en el minuto 30 algo pasó y dejó de funcionar. El micrófono, ¿ah? Dejó de funcionar. Me desesperé, no sabía qué hacer. Los chiquitos me decían, profesor, no se le escucha. No se le escucha, profesor. Ya, felizmente que era práctica solamente, así que no había mucho que hablar, ¿ya? En eso estaba pensando, ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces, obviamente terminó la clase rápidamente, ¿no? Luego me tocó con ustedes, ¿no? Y en esos 8 minutos mi mente empezó a pensar, ¿no? Dije, no, ¿qué hago? Este micrófono ya no me sirve, o está malogrado, ¿qué pasa? No sé, ¿no? Lo único que me ocurrió fue llamar a mi coordinador, profesor, ¿sabes que tengo problemas? Ya, profe, no te preocupes, te descontamos una hora ya. Ya que yo, cuando yo escuché la palabra descuento, entonces me viene, estamos en cuarentena, pues todos necesitamos plata, ¿ya? Entonces luego me dije, bueno, y no sé cómo eso, me acordé de que tenía otro micrófono, mi micrófono antiguo, ¿ya? Me acuerdo. Sí, claro, pues. Pero tuve que iniciar mi PC para instalarlo y eso me demoró los 8 minutos, ¿ya? Pero acá tenemos, por eso tenemos acá. Segunda norma, ¿no? Mantener nuestros micrófonos apagados, ¿no? ¿Sí? A ver, todavía todos tienen sus micrófonos. Ustedes son expertos en eso, ¿no? Siempre paran apagados, ¿no? Por ejemplo, hoy día me tocó un alumno que lo llamaba y no contestaba, ¿no? Y yo no sé si, al estar su cámara apagada y no contestarme, yo no sé si está ahí, pues. Se quedó dormido. Se quedó dormido, qué sé yo. ¿Ya? Jairo, ¿me está escuchando, no? ¿Ya ves? Jairo no contesta. Sí, profesor. Cuidadito, ¿ah? Ya. Entonces tenemos la siguiente. Escuchamos con atención, ¿no? Tú sabes que después de cada clase, más que todo en HPHU, ¿ya? Se va a tomar orales. Se toman orales, ¿no? Entonces tienes que estar atento por la clase, pues. De verdad.
Eso le está chocado a algunos, ¿ah? Yo cuando veo mi nota de orales, algunos no contestan, están pero bien verdes, ¿ah? Tercero, primero, ¿no? Quinto todavía no puedo decir nada porque todavía no hemos enfrentado los orales, pues. ¿Ya? Entonces, para que vean que cómo estamos, ¿ah? Estamos muy mal, pues. Escuchar con atención al profesor, pues. O al que está hablando, más que todo, ¿no? Cuando hacemos intervenciones orales, ¿no? O cuando alguien quiere participar, hay que prestar con atención, pues. ¿Ya, chicos? Ya. Luego, evitar jugar o distraerse durante clases. Eso creo que ya lo hemos evitado ya, ¿no? ¿Se acuerdan el año pasado cuando ustedes escribían en el chat ahí? Se conversaban. No, ahora ya no es así, ya. ¿No? Ya han mejorado. Han digamos que han evolucionado, ¿ya? Así te lo voy a poner. Han evolucionado. ¿Ya? Entonces, bueno, las cosas son un poquito más mejor. Ya no hay tanto trabajo, ¿no? Luego nos dice acá, ¿no? Evitando comer durante la sesión. Ya no quiero ver más cuáqueres ahí, ni panes, ¿no? Se ve feo, pues. ¿Ya? Entonces yo no creo que este año encontremos algo. O de repente por eso están con sus cámaras apagadas, pues. Puede ser, ¿ah? Que como ustedes tienen. Puede ser, ¿ah? ¿Sí, Cristian? Es una posibilidad. Claro. Es una posibilidad. Claro. Porque yo me acuerdo que ustedes tenían su hora de lonchera, ¿no? Y ahora no la tienen, ¿no? Y de repente, bueno, voy a apagar mi micrófono para comer mi sanguchito, ¿no? ¿No? Pues puede ser Yesari, Jefferson, Fidel Perra. Bueno, de Wanuko no sé qué decir, ¿no? Porque él siempre para con su esto, ¿no? Luego te dice, ¿no? Mantener la cámara encendida. Siempre les he dicho, chicos, la cámara encendida. ¿Ya? Evita, no está, pues hay un registro TIC. ¿Ya? Tú sabes bien. Te pone ahí. ¿Ya? Lavando las manos, eso sí, eso está de más, ¿ah? Hacer nuestro mejor trabajo en la computadora, ya sabes, cuando se llegan las tareas. ¿Ya? Tú sabes que la primera tarea sí, es las evidencias de que esté tu carátula, de que esté tu valor del mes, el amor, y la primera unidad, y que hayas copiado la clase. Esa es la primera tarea, lo más fuerte, porque te pide que hagas la carátula. Yo sé que algunos no lo hacen, algunos de repente dirán, no, yo solamente voy a copiar la tarea, ¿para qué voy a hacer la carátula, no? Ese es el primer requisito, pues. Ahorita el coordinador nos va a decir, a ver, quiero verlas, porque él, tú sabes que él puede ingresar a las clases, ¿no? Y en cualquier momento en tutoría ustedes van a tener que mostrar sus cuadernos, ¿no? A ver si han hecho la carátula, el valor del mes, ¿no? Entonces es importante. Yo ya le dije ya hace tiempo, ¿ah? Nos ubicamos en un espacio cómodo. A ver, por ejemplo, Yamina está tranquila ahí en su espacio cómodo, ¿no? Igual yo también. Ahí. Estoy tapando mi cama ahí. Padre también. Nicole Medina igual. Cristian le gusta lo oscuro. Ya. Toche no sé nada. Ya. Y esta de tampoco. No, profe, no se puso mi cámara, pero. Yo pensaba que le pondría su papelito ahí con un plumón negro. ¿Verdad? Siempre pensé, ¿va? ¿Cómo voy a hacer eso, profe? No, sí, Alicia, puede ser. Yo siempre pienso lo peor de las personas, ¿sabes? Por eso sigo vivo, pues. ¿Ya? Así me cuido en la calle. ¿Ya? Y Axel, no sé cómo será. Tampoco. Cuando pocas veces, está todo el año decir su cámara, así que no puedo decir cómo es el espacio, ¿no? Pide el perro igual. Perro a veces, son pocas veces, ¿ah? Luana, bueno, no me acuerdo bien. No, lo malo es que el Zoom solamente te muestra las primeras cuatro personas, ¿no? No te muestra lo demás.
pero cuando tú tienes dos pantallas, ahí puedes ver a todo lo demás. Pues por eso yo te estoy hablando así. Tú en el video vas a ver solamente a los cuatro primeros, pero yo los veo a toditos, pues. ¿Ya? Luego dice, en nuestra clase, ¿no? Esto que está aquí lo vemos en internet, ¿no? También. Y la última parte ya para terminar, chicos, y para dejar la tareita, ¿no? El ambiente de aprendizaje. ¿No? El ambiente de aprendizaje. Vamos acá lo siguiente. ¿Qué molestan en llamar? ¿Saben que uno está trabajando? Y molestan llamando. Eso lo hacen a propósito, ¿ah? Vamos aquí, el primero. Tenemos. Se me ha descuadrado todo. Sí, ya sí. Dice, utilizar adecuadamente y con respeto los espacios del centro para el desarrollo de las actividades, ¿no? Ya saben que los colegios privados, no todos, ¿ah? Están poniendo su calamina de metal. Ah, bueno, acá tenemos una pregunta de Toche, ¿no? Que nos dice por qué se dejó el intranet, que era bueno. ¿Alguien apoya esa afirmación? Manito, ya no, no quiero que para que no levanten la manito los que apoyen esa afirmación. A ver. Bueno, solamente uno nada más que apoya a Toche. Pero se podría repetir lo que dijo. No mano, aquellos que crean que lo que dice Toche lo dice. ¿Por qué se dejó el intranet que era tan bueno? ¿Están de acuerdo? ¿Era bueno el intranet? Levanté la manito, nada más. Yo no quiero, porque si lo dicen en voz alta, de repente uno va a decir, no, que es como molesto, no sé, puede generar problemas, ¿no? Sí, es cierto. Cuando hablamos de ambiente de trabajo, ¿no? Y de los espacios, ¿no? Hablamos de las plataformas, del intranet, ¿no? Si bien es cierto, Toche, sí era bonito, ¿ah? Y si tú, le preguntas al profesor Jimmy, yo soy uno de los principales defensores de la plataforma. Yo estoy que la peleo ahí muy duro, ¿ah? Incluso. Deberíamos regresar. Sí, deberíamos. Pero yo estoy seguro de que, bueno. Profe, debería haber algunas mejoras en el internet. No pasa. ¿Cuál es lo siguiente? Uno, como es una plataforma, te exige mucho internet, ¿ya? Hay que ser sinceros, te exige internet. Entonces, bueno, si tú tienes un celular, bueno, ahí tienes para tener problemas, ¿no? Y tienes un internet muy bajo también, ¿no? El manejo también, ahí es el problema, ¿no? Ah, sus 50 gigas, dice que, wow, sí que buena. ¿Yo no, si no tienes cámara? No sea, me estás engañando, creo. Pero bueno, ¿no? Entonces, sí es cierto que la plataforma da un buen ambiente, ¿no? Pero lo vamos a recuperar. Ustedes no se preocupen. Este año vamos a trabajar con plataformas, solamente que estamos todavía en un pequeño hincapié, pues, un pequeño desfase, que es como si tu enamorada te hubiese pedido tiempo, pues. Ya, así te digo, ya, para que me entiendan, ¿no? Pero sí. ¿Vamos a regresar con la plataforma? Sí. ¿Ya? Así que tú no te preocupes. Ahí está. No todos estamos viendo utilizar adecuadamente y con respeto los espacios, ¿no? Dos, respetar y cumplir los tiempos de formación establecidos, ¿no? ¿Respetamos el tiempo? Sí. Las clases duran 40 minutos. Debería ser 45, ¿ah? Pero son 40 minutos. A veces terminamos antes. Y a veces nos demoramos un poquito más, pues, ¿no? Pero siempre hay que respetar. Igual, cuando tengan que exponer, ¿no? Hay que respetar el tiempo también, ¿no? El año pasado me acuerdo cuando
dejé las exposiciones. Dije, no sé si me acuerdo, ¿eran 10 minutos o 5 minutos? ¿Ya? 10 minutos. Pues cuenta que nadie respetaba, yo me arrancaba los pelos, ¿por qué me dan 2 minutos? Y eso que yo les enseñé, ¿eh? Cómo subir en el Google Drive y luego mandarlo para que puedan grabar sus 10 minutos, porque algunos me decían, profesor, 10 minutos es mucho, no carga, ¿ya ves? Tiene problemas. El tiempo, profe, no más. Pero si eran 10 minutos, y yo les enseñé a usar el Google Drive, ¿ya? Yo les enseñé. ¿Ya? Y si tú te pones a revisar, acá, espérate, acá, espérate, vamos a cerrar esto. A ver, acá está. Yo les he tenido que enseñar a... Porque yo lo subí a... Ya, bueno, Ya, mira. ¿Cómo crear grupos de plataformas? Les he tenido que enseñar. Ya. Entre otras cosas, normas sociales también. Ah, mira, los tutoriales de Datacol, cómo usar el... Inclusive hice todo esto, ¿ah? Tutorial de cómo poner exámenes, tutorial de cómo incrustar la clase, tutorial... Yo estaba, a mí sí me encantaba la plataforma, sí era muy bonita, muy dinámica, sí, ¿no? Pero vamos a ver, pues, ¿no? Después también hay otro que se llama Microsoft Team. Sí, pues. Ya. Luego, hay varias opciones, ¿ah? No solamente ese nada más. ¿Ya? Tenemos aquí, mantener la presencia personal, acorde a la actividad y al lugar. Pues eso me ven con. Ya, este año con. Camisa. Fondo. El año pasado se acuerda con mi fondo y mi espacio, ¿no? Por eso yo comprendo a César, a Jefferson, a Fidel, bueno, Luana, Italo y a Carlos, ¿no? De repente, no, dice, no, que van a ver mis cosas íntimas, ¿no? Por eso es importante el ambiente de aprendizaje, algo neutral, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Respetar y asumir las normas de seguridad. Siempre apagar su micro. Para que no se escuche nada, ¿no? Qué sé yo, de repente tu hermano te llama, apagas un momentito la cámara, ¿no? Y el micrófono, ¿no? Sé que ha visto en noticieros, ha habido incidentes, pues, ¿no? El profesor está con camisa y luego está en ropa interior, ¿no? Entonces, por eso dice que respetar y asumir las normas de seguridad, ya sabes, ya. Siempre con el micrófono apagado, ¿no? Y levanta la manito para hablar, ¿no? Utilizar los elementos de protección indicados, ya saben, ya chicos, ¿no? Ahora, la tarea. A ver. Si no te lo dejo ahí. Estás seguro que. Voy a ponerlo aquí, pero yo sé que tu tutor te lo ha dejado, ¿ya? De repente me están insertar. Presentar las evidencias de su espacio de estudio. ¿Ya? Esa es la tarea. Presentar las evidencias de su espacio de estudio. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Cómo le tenemos que enviar, profesor, las evidencias? ¿Qué tipo de evidencias? Sí, imágenes de tu espacio o un video. Ya, eso ya depende de ti, de verdad. Esto depende de ti. ¿Ya? Puede ser por fotos, ¿no? Que, o de repente un videito de un minuto nada más, pues. Porque mostrar tu espacio no creo que...
sea tanto, ¿no? Pero sí nos pide que el alumno presente que tiene sus evidencias, de que tiene su espacio. ¿Ya? ¿A usted le enviamos, profesor? A su WhatsApp, ¿no? Ah, bueno. ¿Cuál es lo más fácil? WhatsApp, ¿no? Sí. Pero eso sí, que, bueno, eso ya es libertad de usted, pero nosotros lo vamos a poner en la clase, ¿eh? Así que no me diga, profesor, no lo ponga en la clase, porque se supone que el profesor Jimmy tiene que verlo, pues, en la clase, grabada, porque la clase se graba, ¿no? Entonces, ustedes, la otra clase que todo este mes es puro espacio de aprendizaje, tutorías, nada más. Ya, entonces, la siguiente clase vamos a ver los espacios, ¿no? Y por eso te digo, pues. Será interesante. Sí, pues no solamente tú, ¿cuántos van a ir en tercero igual, en quinto, en primero, sexto? Todos tienen que empezar su espacio, pues, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo, ¿no? Vamos a cerrar rápidamente para que tengan sus 3 minutos de descanso y nos vemos. ¿Qué pasa, asistencia? Voy a hacer la captura de pantalla para pasar la asistencia, ¿ya? Pero. Ahora sí ya está. Ya, chicos, nos vemos.